salir caminando, ya llegaba. Ah, bueno, sí, entonces, pero. O sea, ¿cómo hago con la pluma? De hecho, lo que puedes hacer, en vez de usar la pluma, es la goma mágica. Sí, más o menos. Sí. Y ahora, marcas solo en lo blanco. Como dice, solo en lo blanco. Ah, o sea, con la goma mágica, sí, o sea, con la goma mágica, o sea, ¿no? No, no, lo borras. Borras directamente lo blanco. De cada letra. Sí, y te va a quedar solo lo verde y todo. Sí. Lo demás, y lo que son las letras, te va a quedar transparente. Ah, ahora apretás estos control y apretás en el cuadrito este que te aparece en la capa. Sí. Apretás en el cuadrito y se te va a seleccionar todo. Sí, pero o sea, viste que yo lo apreté ese mes de Roma. Sí. O sea, no me dejaba copiar. O sea, le puse, después de que se puso con la prima, le puse seleccionar control J, que se despliega la capa sola. Ah, pues yo creo que era una capa mal. Haces selección con la pluma todo, pones... O sea, en una sola capa. Y después... Después se pone la aplicación. Control J, sí. Buenas, buenas, mi nombre es Sony y hemos llegado al final, espero que lo hayan disfrutado. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para estar en contacto. No te olvides de comentar y recomendar y nos veremos en el próximo video. Chau chau.